like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Buenos días, amiguitas, ¿cómo estamos? Aquí vamos a hacer la grabación de un video. Un guarda conmigo. Vamos a intentar hacerlo. Ahorita estoy bordando el Mystery Sampler 2021. Es un proyecto de, creo que son 9 meses. Son 9 figuras que se van poniendo en un en la primera parte, que forma, no sé lo que vaya a ser, pero es unas líneas, es como un rectángulo con diferentes líneas formando cuadritos para introducir cada mes un gráfico pequeño basado en la talavera española y mexicana. Yo checando colores, ¿verdad? De hecho, me gusta mucho la talavera. He querido comprar tacitas, vasitos, porque me gusta mucho. Es un trabajo muy delicado que hacen los artesanos en México. De nuestros, una tradición de nuestros tiempos, del 1800, en realidad no sé. Yo lleva varios colores mexicanos muy fuertes, pero a mí me gusta mucho lo que es los azules. Entonces, los azules combinados con colores un poquito fuertes como naranja, amarillo, le da una vista muy bonita. Hay verdes, hay morados, unas combinaciones muy bonitas. Checando imágenes, pues saqué una paleta de colores para trabajar en mi proyecto. El diseñador nos da carta abierta para poner los colores que queramos, sin afectar lo que es el diseño original. Yo usé un lino que encontré en la tienda parisina económico. Me ha servido muy bien. He estado trabajando en varios proyectos en este lino. La dificultad para mí es que es demasiado pequeño. Haciendo cuentas del CAM y calculando, que es como un 40, un 42 count. Entonces está minúsculo el punto de la tela. Estoy usando una aguja 14. No se nos alcanza a ver muy bien. Aquí está. Es una aguja muy pequeña. No sé dónde está la cámara. Aquí está la cámara. No nos alcanza a ver. Es una de las agujas más delgaditas. No trae punta, es punta roma. Hubiera preferido que en este gráfico conseguir una aguja con punta para que introducirla muy bien. A veces sí batallo mucho. Por eso voy también trabajando muy lento. Hasta ahorita me encantan los colores.
Pues bueno, vamos a seguir bordando. Ahorita le voy a meter un color azul, pero es un color más azul, menos. Este es un color oscuro, como un azul rey. Estoy usando hilos que yo compré en Amazon, unos hilos chinos que me están saliendo muy buenos, que yo había mostrado en otro video. Miren, aquí este color también lo voy a usar. Venían en oferta 200 hilos, muy económicos, de diferente color. Y también traen la carta de colores igualita, similar a los DMC. He trabajado con ellos y me han salido muy bien. En ocasiones, lo que tienen estos hilos es que vas sacando la hebra, o sea, los seis hilos juntos así, y de repente te encuentras un nudito donde juntaron dos hilos. Ese es el único detalle que yo le he visto, que a veces sí me incomoda eso de que yo quiero una hebra suficientemente larga, pero de repente aparece ese amarre y entonces pues sí me afecta mucho. Es lo único inconveniente, no pasa en todo, pero sí, sí me ha salido. Por lo demás, les trae muy bonito color. Ya chequé con los colores de MC, no son exactamente igual, son parecidos, pero el tono no es igual. En cuanto a calidad, pues no he tenido ninguna queja. Bueno, vamos a usar este tono que, pues por la carta de colores viene de MC, viene siendo el 803. Pero bueno, vamos a iniciar con el centro. Aquí vamos a hacer un cuadrito. Yo tengo el gráfico en una tablet para ampliarlo y poder trabajar en él. Bueno, chicas, yo me acabo ahorita de enterar por otro video de otra compañera, Roxana, lo que le pasó a nuestra compañera Mar, que tomaron sus videos y los recortaron para evitar poner la autora de ese video, que en este caso es nuestra amiga Mar. Y pues es lamentable esa situación, ¿verdad? Porque como dice, no se da su tiempo, todos tenemos trabajo y obligaciones personales y hogareñas y compromisos con nuestra familia. Y pues buscamos un tiempo para hacer lo que nos gusta, que es compartir y decirle al mundo que nosotros bordamos, que estamos dedicados a un joven y seguir una tradición por años de lo que es bonita labor, que es el punto de cruz. Y pues sí, es lamentable lo que le pasó. Entonces, pues sí, hay que buscar una forma de proteger nuestros videos. Por ejemplo, con lo que le llaman marca de agua. Ahorita ya hay los mismos,
o sea, aplicaciones que usamos para editar los videos, algunas traen eso, lo que es como poner una marca de agua. Generalmente nosotros pues nomás grabamos y poco a poco vamos aprendiendo en la edición, pero así como nosotros hacemos tutoriales de cómo bordar, podemos encontrar videos de cómo editar una marca de agua en nuestros videos, o un logo, ¿verdad?, que permanezca constantemente protegiendo nuestra autoría del video. O también como algunas compañeras de Punto de Cruz o de alguna otra, crea, ¿cómo se llama?, manualidades, ¿verdad? Tejedoras, bordadoras, creadoras de contenido usan, que es poner ahí en un papel el nombre, que siempre el nombre del canal, que siempre permanezca ahí donde tú estás trabajando, haciendo los tutoriales o el contenido que vas a subir, para que así no sea tan fácilmente pirateado el contenido y protegerlo. Sí, afecta bastante porque pues uno se pasa tiempo primero en ver qué contenido vamos a subir, luego cómo lo vamos a subir, pensar cómo explicarlo para que sea entendido por las personas que nos hacen el favor de estar con nosotros apoyándonos. Y aquí se me es muy difícil grabar. Esto es lo que pasa también. Ahí estamos. Batallamos para subir un buen video. En este caso, pues yo lo voy a dejar porque es parte del show de bordar, ¿verdad? Que se nos enredan los hilos. Pero en ocasiones a veces es tan problemático que decidimos editar el video y acomodarlo mejor. Entonces eso implica tiempo. No es nada más de grabar y súbelo. Tenemos que pulir detalles. Y como decía nuestra compañera Mar, pues si vas a usar el video que te parece bueno, por eso lo estás usando, no lo recortes. No hay que dañarnos unos a las otras. Úsalo en tu página, sí, pero no niegues la autoría. ¿Sabes qué? Aprendí esto, este tutorial está muy bueno, la autora es fulana de tal, lo pueden ver en este canal, yo se los comparto, poner el link de la creadora. Pero como dicen, ¿verdad?, lo hacemos con maldad, o lo hacen con maldad esas personas, para que nomás se lo compartan, y los beneficios del contenido que causa un contenido bien hecho sea nomás para esa persona que se lo robó, porque eso es un robo. Un robo, y por eso existen los derechos de autor, para proteger a esas personas que otra cosa tienen, las ganas de compartir lo que saben. Y se esfuerzan
porque esto es un esfuerzo por grabar, editar, diseñar, porque también es un diseño el contenido que subes. Se hace todo un diseño. Yo he durado, porque pues no soy una experta en esto y quiero, ¿verdad?, dice, subir lo mejor posible un video, que se vea lo más bonito posible y se entienda muy bien. Entonces he durado hasta 3 horas y a veces en el día no tenemos tiempo porque estamos responsables de una familia, de un hogar o de un trabajo. Entonces buscamos a veces nuestras horas de tiempo durante la madrugada, nos quitamos de sueño, de descanso, o sacrificamos para subir un buen material al YouTube. Entonces, pues sí, no se vale. No se vale que estén haciendo eso y pues hay que denunciar, ¿verdad? Y compartir a nuestras compañeras lo que está pasando y reclamar, reclamar y decir, no, esto no es justo, esto no está bien. Últimamente, chicas, he dejado de grabar porque no, como hablando de lo mismo. El tiempo a veces no nos es posible, traemos en la mente, tengo pendiente un video, quiero subir video, y a veces hasta uno se desanima, es que no tengo tiempo, es que tengo que hacer esto, y qué voy a decir. A veces no tengo material preparado y quiero subir. Entonces, uno enfrenta todo eso. Y a veces vienen las etapas de desánimo. Y sobre todo en el periodo que estamos nosotros ahorita viviendo de pandemia, como que de repente nos entristecemos. Y luego, uno, nos entristecemos por saber lo que está pasando en el mundo. Y luego nos llegan noticias de parientes o amigos que pues les ha ganado la batalla este virus. Y bueno, ves uno y luego de repente otro. Y a veces no es que te lo comuniquen, sino que tú estás en las redes sociales, porque ahora para comunicarnos con nuestros familiares y amigos se usa todavía más las redes sociales, y por ese medio te enteras y ya vas diciendo, en esta semana ya no fue uno, ya fueron dos, ya fueron tres, y luego que te das cuenta que el vecino, que el hijo del vecino, entonces todo eso. Y quieras que no, dice, no debemos tener miedo, pero sí, sí te entran muchas dudas y miedo. Yo en lo personal, a lo mejor estoy mal, pero sí me ha afectado mucho esto. Con decirles que, pues yo tengo que salir constantemente por mi negocio a la calle, pero yo creo que psicológicamente, nada más siento la brisa del aire, sobre mí el sol a veces, y con eso basta para yo sentirme con dolor de cabeza, con una opresión fuerte en mi frente, y yo comento, esto no está bien, no tengo nada, pero sin embargo me afecta. Me afecta porque me duele la cabeza, porque me estreso, voy con miedo. Sí, es muy difícil esta situación. Hay que hacer oración porque esto se acabe. Y otra polémica, la vacuna.
que si es buena, que si no es mala, que si nos hace daño. Entonces eso es otra también otra situación que estresa y que nosotros estamos cerca de las primeras personas en las que se le va a poner la vacuna y trato de controlarme y no tener miedo. Sí, y a veces me digo, ay, no me voy a vacunar o voy a esperar a que se vacunen todos y ver qué va a pasar. Pero a veces digo, es que es parte de una responsabilidad ponerse la vacuna. Pero hay muchas dudas y eso es lo que yo creo que no nomás a mí, ¿verdad? Y si yo no es a mí, pues sí, sí estoy muy mal. Pero yo creo que todas tenemos esas, la mayoría, ¿verdad? Esas dudas. Hijos, mecha. Les digo, ya se me volvió a enredar esta cosita. Esta cosa. Bueno, vamos a sacar el hilo y tratar de desamarrarlo. Bueno, chicas, seguimos con esto. Déjenme acomodar bien la lupa que tengo aquí para seguirles grabando. Les decía que yo tengo un poco de miedo con la vacuna, pero pues hay que cumplir con las disposiciones de gobierno para la salud de todo, de toda la comunidad, de todo el país. Y pues una vez que se adquiere la vacuna, que se le ponga, pues no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos. Hay que seguir cuidándonos, las debidas protección, cubrebocas y distancia, no salir y entender que fiestas y todo eso que se están haciendo, que es lo que ha provocado que este virus pues se disemine rápidamente, no se pueda controlar. Ahorita les comenté yo que estaba usando una aguja número 14. Y no, discúlpenme, me confundí. Es una aguja número 24. Estas también las conseguí en una tienda donde yo voy mucho a surtir surtirme la papelería que tengo. Voy y me surto ahí de todo esto. Espérenme tantito, es que estoy buscando las agujas. Donde las puse, aquí está. Aquí están. Son unas agujas normales. Esta es del 26 y esta es del 24. Yo aquí batalla para conseguir la 24. Busqué en Parisina y no la tenían. Y a mis clientes yo les compro una aguja normal de costura o de agujerito grande.
Estas son exclusivas para mí porque pues la gente esta no las usa normalmente. Otras bordadoras pues sí, las usamos. Son económicas y pues no me causa ningún problema. Estoy bordando normal, no he batallado, no la calidad la veo muy bien. No he notado diferencia con respecto a las que yo compro por Amazon o con alguna otra proveedora que son de DMC o exclusivas para bordado. Y para este tipo de tela, pues sí se ocupa la 26 o la 24. Más que todo la 24 es la que estoy usando aquí. No era 14, ahí me disculpan. Me encanta mucho, estoy fascinada, más bien dicho, con este gráfico de la casa, de una casa de lino y costura y punto cruz, y venden mantelería. La casa se llama, les voy a poner el link en la cajita que tenemos ahí aquí abajo del video. El link de la casa que organizó el grupo para bordar este sampler. La casa se llama Linen and Thrift. Es que yo no sé pronunciar el inglés. Pero creo que es lino y líneas, o lino y puntadas, algo así. Pero yo les voy a poner el lino y hilos. Les voy a poner el link en la parte de abajo. Y ahí de ahí sale un grupo para hacer el sal de Mr. Ensampler. Tiene su diseñador que ahorita no recuerdo el nombre del diseñador. Diseñó este sampler muy bonito, basado, como les vuelvo a repetir, en la talavera española. Y pues nosotros mexicanos conocemos la talavera española de mucho tiempo. Aquí se usa mucho en vasijas, en losa. Ese es donde yo lo he visto. También lo he visto que se borda en cuadros, en blusas, los artesanos del sur de México. Dice que pues esa la cose en la cerámica, los colores de la talavera se cose a calor con diferentes cierto estilo de diseño de colores en la losa que forman y cosen para que quede un diseño muy 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 diferente, muy bonito, otro tipo de creación de cerámica y vasijas, losa. El origen de la cerámica de este tipo de talavera, yo decía que era como el 18, pero ahorita me he estado checando información y se remonta al siglo XII, cuando la península ibérica se encontraba bajo dominio árabe. Es de origen musulmán esta técnica de fabricación y decoración de cerámica, y fue adoptada por artesanos en Talavera de la Reina.
que es una ciudad en la provincia de Toledo, España. Entonces, esto es muy bonito porque nosotros aquí en México conocemos esta cerámica de Talavera, conocemos el tipo de diseño porque nos lo encontramos en las artesanías. Yo la llegué a ver con mis abuelos y cada que la veo, pues siempre trato de querer comprar una pieza de esa, pero también tiene un valor alto cada platito, cada tacita, ¿verdad? Entonces, pues cuestión de nada más de hacer un fondito, un ahorrito, ¿verdad? Para tener un accesorio de esos en la cocina. A mí me gustan mucho, sobre todo, como les digo, en tonos azules. Dice, ¿cómo entró en México? Entró por Puebla. Dice, el arte de vidriado y el trabajo con cerámica era desconocido en el nuevo continente, hasta que a mediados del siglo XVI, maestros loseros, o sea, de la loza, españoles, se establecieron en Puebla, México, para crear con sus manos y con su imaginación las talaveras más hermosas de toda la Nueva España. Actualmente, la talavera poblana es una loza fina de fama mundial por su decoración con peculiaridades, diseños artísticos. Dice, en el 1550, artesanos provenientes de los talleres de la Talavera de la Reina, Sevilla y Génova, se establecieron en Puebla. Ahí compartieron sus técnicas e incorporaron el manejo de la arcilla que conocían a los pueblos indígenas. Así buscaron elaborar losas más ricas que las creadas en Europa. El resultado fue un producto original, hoy conocido como talavera poblana. Fíjense que el lanzar un sampler de este tipo es muy importante porque uno como bordadora aprende mucho. Porque conocemos la talavera, pero no conocemos los orígenes. Creemos que no todos, en especial yo, y creo que mucha gente creemos que el origen es de aquí de México. El decir que elaboran losas más ricas que las creadas en Europa, pues es un decir, porque realmente España pues también tiene. Y más que es el creador de la talavera, pues tienes unos diseños, ¿verdad? Y pues el decir que México las tiene más ricas en diseño, pues no, no creo yo. O sea, los dos tienen una imaginación muy grande para hacer diseños grandísimos, muy bonitos. Y creo que no se tiene por qué comparar. El diseño continúa aquí en México y se le agradece a España nos habernos traído ese arte, ¿verdad? La talavera de la reina. Entonces, pues hay que gozarlo y aprender. Mientras bordamos, ya sabemos qué es lo que estamos bordando y sus orígenes. Bueno, el bordado es basado en la talavera, en los colores de la talavera. Y lo que he notado yo en este grupo que está haciendo este sampler, que ha dado principio en desarrollar o abrir las mentes de cada bordadora para ampliar su imaginación, echan a trabajar con ilusión y con emoción, su cabecita, cada bordadora, para buscar el mejor colorido en cada trabajo que están elaborando, buscar paletas de colores, buscar formar
en el gráfico que nos da el diseñador, un bonito trazo con diferentes colores, pero ya en este caso utilizando la imaginación de cada quien. Entonces, es muy bonito eso que nos da este diseñador, podernos abrir en cuanto a que yo te doy, te pongo el diseño, ¿verdad? Y tú, pues, créalo en cuanto a colores y básate en la talavera. Entonces, pues, nos desarrollamos ampliamente en conocimiento y creatividad. Y pues bueno, aquí lo llevo lentamente, ¿verdad? Porque ahorita platicando, pues nomás elaboré este rombito que está aquí. Yo al terminar este video, al final les voy a poner ya la imagen de esta etapa de este diseño ya terminado. Y esperar el otro, ¿verdad? Y estoy en este año, ¿verdad? Me anoté a varios samplers, otros dos proyectos de samplers muy bonitos y voy trabajando en ellos. Y uno de los, ¿cómo se llaman? Proyectos, o más bien compromisos que yo me hago, es que no voy a hacer nada más que estos samplers que me puse para este año, que son tres. El Mr. Sampler, y los otros dos se los voy a mostrar en otros videos. Nada más me voy a dedicar a este año y a terminar lo que he estado empezando, que no es mucho, es poco. Porque yo veo muchas compañeras que tienen cantidad de, que están trabajando en muchos gráficos. Y yo no puedo, no puedo, yo me estreso porque también tengo muchas cosas en la cabeza por mi trabajo y cosas personales. Entonces me estreso y decidí que este año nada más van a ser estos tres proyectos de samples que tengo, que es para recorrer todo el año trabajando y terminarlos. Y otros proyectos que tengo empezado, como la última cena, como dos gráficos que compré en AliExpress, que son, que porque yo tenía la ilusión de hacer un gráfico impreso y me está gustando bastante. En otro video les voy a decir cuál es la satisfacción que me está dejando el hacer un gráfico impreso, porque me gusta, porque me está gustando. Claro que no los voy a dejar porque también me gusta el reto, que es no impreso, hacerlo así como lo estoy haciendo ahorita. Y nada más, no agregar otro más hasta terminarlo. Que tengo un lockdown sampler, el muerte por el punto de cruz, ese también está pendiente, lo quiero terminar. Un cuadro que le prometí a mi hija. Y un Harry Potter que le prometí a mi hijo. Entonces, son bastantitos proyectos que quiero terminar este año. Entonces, chicas, fue un gusto, ¿verdad? Después de más de un mes de no subir videos, fue un gusto para mí platicar con ustedes, bordando, medio bordando, ¿verdad? Y pues les invito, por favor, a que si ustedes ven a alguien, algo raro en algún sitio y ustedes reconozcan que es un video de una compañera que está alterado, pues los invito a avisarle a la compañera, a denunciar, que no pase lo que Amar, porque Amar dijo que pues no nomás vio que era su video, sino que era videos de varias compañeras. Afortunadamente, pues esta señora o mujer que estaba en ese grupo, ese Facebook propio de ella, pues lo retiró. Pero sí, no se vale, ¿verdad? No se vale. Yo las conozco a ustedes, sé que las compañeras, ustedes bordadoras,
todo hace mención del si están trabajando en un proyecto o si hablan de alguna otra compañera, poner el link asociado a su canal. Yo también cometo errores. Yo estoy hablando de Mar. Pongo su link en la cajita asociada a su canal. Estoy hablando de Mr. Sampler, de la casa que lo genera. Entonces, en la cajita va a estar el link a esta caja. Al grupo, pues al grupo tienen que entrar por medio de la casa, ¿verdad? No sé si todavía está activo para que puedan entrar o si ya se cerró. Es un grupo. Y pues ahí les estarán toda la información acerca de este bonito sample por si quieren verlo o quieren comprarlo, porque después de cierto tiempo creo que se pone a la venta. Y pero esa casa pues tiene diseños muy muy bonitos que estuve checando, se los recomiendo. Y bueno, chicas, es todo por hoy. Fue un gusto estar con ustedes. Les invito por favor a que le pongan me gusta y toquen la campanita para que le llegue las notificaciones. No soy perfecta, trato de hacer mis videos lo mejor posible y lo hago con gusto para tener compartimiento con personas, compañeras que le gustan lo mismo que a mí, y para aquellas que se quieren iniciar en el bordado, pues vean que es una cosa muy bonita y que esto te engancha muy bonito. Es una terapia, sobre todo en estos tiempos. Bueno, Dios me las bendiga y cuídense mucho. Bye.